En el Sistema Informativo INRAI, El Imparcial, presentamos El Sonajero Político. Son las 7 de la mañana, 44 minutos, en Cristalina Estéreo 744. Y ahora estamos con la señora Catalina Arenas. Ella es la candidata a la alcaldía de la Mesa por Colombia Humana. Señora Catalina, bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a toda la audiencia y a ustedes que nos acompañan y nos dan este espacio tan importante. Catalina Arenas, de 33 años de edad, madre cabeza de familia, candidata a la alcaldía de la Mesa por Colombia Humana, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica, con experiencia en investigación social y educativa, asesoría en la formulación, implementación y seguimiento a políticas públicas y en gestión político-administrativa, gestora cultural y líder comunitaria perteneciente a la comunidad ABP, que fomenta la conexión de mujeres lideresas de Colombia con enfoque de ciudades y territorios cuidadores. Bueno, alrededor de su candidatura ha pasado de todo, ¿no? Así es. Desde el comienzo, cuando se lo propone, cuando se postula, al interior hubo mucho inconveniente, pero háblenos un poco de cómo pues logra ser usted la candidata en este momento. Bueno, por supuesto, en el mes de agosto, hace un año justamente, me decido a militar en el Partido de la Colombia Humana y desde allí me recibe y me acoge un nodo que se llama el Nodo de Mujeres Antonio Galvis. Es importante darles a ustedes a conocer que la Colombia Humana no se denomina como tal partido, sino movimiento político, en el entendido en que las decisiones se toman de manera horizontal y por eso tenemos una conformación con nodos de diferentes temas que trabajan alrededor. La Colombia Humana aquí en la mesa tiene un nodo que se llama Antonio Galvis. Antonio Galvis fue un líder social que falleció el día de la posesión de nuestro presidente Gustavo Petro y que siempre llevó en sus banderas ese tema del amor, del respeto, de exaltar a la mujer en todo el tema de ciudades y territorios cuidadores. Este nodo me acoge y desde ahí empezamos un trabajo al interior de la Colombia Humana, tanto así que llegó esas mismas personas, mujeres y otros hombres que acompañan como esta forma de ver la vida y deciden que yo sea también candidata a la alcaldía por la Colombia Humana. Entonces desde allí empezamos todo este proceso, nos postulamos con otros dos hombres más de la Colombia Humana a ser candidatos a la alcaldía, por tanto vamos a ese proceso democrático que tiene el partido a través de una consulta interna para elegir a su único candidato. Desde allí, pues el 23 de abril fui ganadora de la consulta interna y empezó ya todo el proceso de candidatura. ¿Usted no tuvo dificultades para inscribir su candidatura o cómo fue este proceso en su caso? La candidatura ya aquí el sábado, sí, en la registraduría. Bueno, fue bastante dificultoso en la medida en que el pacto histórico, porque como todos sabemos, el pacto histórico es una coalición de diferentes partidos de izquierda que lograron hacer esa unión para llevar a Gustavo Petro a la presidencia. La intención es que la Colombia Humana, que es esa fuerza principal del pacto histórico, pues también hiciera parte de esta coalición. Sin embargo, pues al yo ser ganadora de la consulta interna, algunos militantes de la Colombia Humana pues no acogieron como esta decisión y se trasladaron a otros partidos como son la Unión Patriótica, como son Todos Somos Colombia, en su momento la Fuerza de la Paz, etcétera. Y pues eso hace que hayan otros candidatos también frente al pacto histórico y los lineamientos eran decidir ese candidato único a la alcaldía por consenso. Es importante resaltar que en el consenso no hay disenso, es decir, todos tenemos que estar de acuerdo con las decisiones que se toman, no es por votos, no es por mayorías, es por consenso. Siendo así, pues nosotros Colombia Humana nos declaramos en disenso porque no habían las garantías como éticas para que una mujer joven con todos los ideales que llevábamos pues pudiera ser la candidata a la alcaldía y pues justamente eso empieza a fraccionar el tema del pacto histórico en la mesa con Dinamarca. Por tanto, estuvimos como en varios procesos, se intentaron varios procesos de diálogo y dentro de los lineamientos está que si el municipio se declara en disenso en cuanto al pacto histórico, pues ya es el Comité Nacional el que entra a decidir quién será pues ese candidato único. Llegamos el sábado a la registraduría y todavía no teníamos decisión.
todavía no sabíamos quién era el candidato único por el pacto histórico, y es algo que yo creo que ustedes han podido ver en diferentes comunicados que ha sacado también pues diferentes senadores y líderes políticos a nivel nacional, de que pues si bien sí el pacto histórico, como la primera vez que empieza a trabajar en esas elecciones territoriales, pues hay un colapso y una cantidad de información. Por tanto, el sábado todos en Colombia estábamos esperando avales, acuerdos de coalición, etcétera. Y siendo así, pues en la registraduría estábamos los dos candidatos presentes esperando una respuesta. Siendo así, pues hacia alrededor de mediodía llega mi aval por parte de la Colombia Humana, y más tarde llega el aval del otro candidato. Por tanto, la registraduría tuvo que elevar como qué decisión tomar, porque encontraba dos avales de dos candidatos, ¿no? Frente a eso, pues se elevaron las consultas pertinentes, y faltando 5 minutos para las 12, llega un concepto del Consejo Nacional Electoral donde menciona que hay que reconocer las candidaturas de aquellas personas que estuvimos en consulta interna, que fuimos ganadores. Entonces teníamos todos los documentos, la resolución donde se reconocen esos resultados que tuve el 23 de abril, y logro inscribirme por el partido Por Colombia Humana. Eso quiere decir que en la mesa Cundinamarca no hubo coalición Pacto Histórico. 7:50. Catalina, nos dice usted que empezó este liderazgo a partir de un grupo de mujeres que la impulsaron y la motivaron a que fuera usted su representante y que en esta contienda ingresara como candidata a la alcaldía. De lo recorrido y de todo el proceso que han hecho las administraciones, ¿se les ha dado oportunidades a las mujeres? ¿Se ha hecho algo diferente para ellas? ¿Han habido propuestas que valga la pena destacar? ¿O en qué punto está la posición de la mujer hoy en el municipio? Pues no hay que desconocer que ha sido transformadora la posibilidad de la participación política de las mujeres, pero sin embargo es muy reducida. Todo el tema, que esa carga que tenemos las mujeres adicionales en la sociedad, el tema del cuidado en el hogar, el trabajar, hijos, estudios, eso también hace que el tiempo disponible que tengamos pues sea mucho menor, y precisamente a veces ni siquiera son como que no hayan oportunidades, sino que esas mismas condiciones cotidianas y esa carga que tenemos las mujeres pues no nos permita pensarnos más allá. Entonces creo que es esas comunidades y esas redes de apoyo que nos rodean a las mujeres líderes son muy importantes, porque como lo mencionaba ahorita María Victoria en la presentación, yo soy madre cabeza de hogar, ¿sí? Vivo sola con mi hijo y es muy complicado poder trabajar, criar el hijo, estar pendiente de todos los procesos de liderazgo comunitario que también realizo en el municipio, y ahora con una candidatura. Entonces estoy rodeada de mujeres y hombres increíbles que me apoyan un montón, y que justamente esas responsabilidades y esas cargas están compartidas. Creo que eso es fundamental y vital en cualquier territorio para pensarnos que las mujeres podamos tener un espacio mucho más contundente en la política. Bien, dos preguntas. La primera, ¿por qué pasa esto en el pacto histórico y en este movimiento de izquierda que hizo llegar a Gustavo Petro? Porque la filosofía puntual es de cambio, es diferente, es otra manera de hacer política. Y pues con todo esto que usted nos está contando, pues dice uno, ¿cómo se hacen todos estos movimientos para poderle quitar a usted, para quitarla del camino, siendo mujer, siendo la oportunidad de en esos movimientos de liderar procesos? Y esa es la primera, o sea, ¿qué opina? O sea, no, es algo que realmente no se entiende dentro de la filosofía. Y la segunda, ¿hay posibilidades de que al día de hoy o de aquí en adelante se trunque esa candidatura? Bueno, esta situación que presentó la mesa se presentó en algunos otros municipios, pero no en la mayoría, ¿sí? Y yo siento que esto parte principalmente de la capacidad que tengamos las personas que hacemos parte de estos movimientos de dialogar, de realmente sentarnos a negociar. Y nuestro presidente Petro es el claro ejemplo de que tuvo que sentarse con la oposición, con otras formas de pensamiento, para poder establecer una política pluricolor. Y esas habilidades, esas actitudes y aptitudes, pues no las tenemos todas las personas muy bien desarrolladas. En ese sentido, sí, esos liderazgos políticos que hacen parte de lo que hoy llamamos pacto histórico, se ven permeadas justamente en elecciones territoriales, también por diferentes intereses, o se valida quizás
personas que llevan muchísimos años en política y tenían una aspiración en este momento, ya que cambia el gobierno nacional, entonces empieza a haber mucho conflicto. Y al final termina afectando, ¿no? Claro, totalmente, totalmente termina afectando. Sin embargo, hay que reconocer que prevalece pues las personas que seguimos trabajando, luchando, haciendo las cosas bien y que pues de alguna manera no desistimos ante el primer obstáculo, sino que por el contrario nos paramos y decimos si estamos haciendo las cosas bien, si las banderas del pacto histórico son darle esa deuda histórica que tienen las mujeres con esos liderazgos políticos y a los jóvenes también, pues hay una mujer joven que debería llevar esas banderas en la mesa con Dinamarca y aquí estamos, resistimos todos los procesos, pero no lo resistí sola. Tengo un excelente equipo, unas personas excelentes que me acompañan, que me han dado ese amor y esa fuerza para estar hoy acá. Bien, y la segunda pregunta frente a lo que pueda venir, de si cree usted que se le puede truncar esta candidatura. Bueno, yo creo que es algo... O ya se fue y ya no la para nadie. No, pues a mí no me para nadie. Yo creo que nuestro equipo que también hoy me está acompañando aquí no nos va a parar nadie. No lo hemos hecho en este tiempo, creo que no lo vamos a hacer por más de tanto desprestigio, por más de una cantidad de etiquetas que se me han querido imponer, especialmente a mi nombre, inclusive algunas compañeras de mi equipo que también han intentado desprestigiarlas por el simple hecho de ser mujer. Pero aquí seguimos en resistencia demostrando pues justamente esa tenacidad que tenemos, esa capacidad para dialogar y pues tener las puertas abiertas para escuchar cualquier posición, porque esos son los colores nuestros. Bueno, pues Catalina, le deseamos éxito, estaremos aquí en Cristalina Abiertos, obviamente queremos escuchar todas las voces, todas las propuestas, poder escuchar no solamente a ustedes como candidatos y candidatas, sino tener la posibilidad de que también personas que hagan parte del grupo de trabajo tengan la posibilidad de debatir las necesidades que tiene el municipio, porque la intención es que nuestra audiencia escoja lo que más le conviene al municipio. Así que le deseamos éxitos, bienvenida siempre y pues quedamos atentos entonces a lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias y aprovechar para invitar a todos nuestros oyentes si quieren conocer más de este proyecto que se denomina Un Acuerdo Social sobre la Mesa Territorio de Vida, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook Catalina Arenas, Cata tu Candidata, en Instagram y también en TikTok. Muchísimas gracias. ¿La sede dónde la tienen? Estamos organizándola, va a ser aquí a unas pocas casas, calle Octava con 16. Estamos Aquí cerquita Cristalina. Ajá. Bueno, pues Catalina Arenas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cristalina. Todas las voces, todas, ella es la candidata por Colombia Humana, Movimiento Colombia Humana, aquí en el municipio de La Mesa. Faltan 4 minutos para que sean las 8. Todas las voces, todas. Están en el sistema informativo INRAI, El Imparcial.